Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Como cada semana, primero invitarlos al resto de esta semana, que es semana intensiva, porque vamos a aprovechar que está de paso por la ciudad Juan David González, que está haciendo su doctorado en Ciencias Químicas en Sydney. Entonces va a venir a hablar mañana en el mismo formato, a las 7:30, de 7:30 a 8:30, y se llama De Urabá a Sydney y el poder de la educación. Y el día jueves, ya que está en el afiche, que es la sesión normal, viene Miguel Jaramillo Luján, director de consultora de marketing político y gobierno, y se llama Ideas para hacer marketing político limpio. Eso es lo que tenemos esta semana. También recordarles que el aporte es voluntario, pasan dos tarritos, las calcomanías ya están en sus últimas calcomanías, esperamos sacarla para esta semana, y el aporte voluntario del que vive lo doy, con el que hacemos los afiches, sostenemos todo lo que hacemos, listo. Y bueno, sin más, los dejo con Susi y el registro climático leído en los suelos fósiles. Todo tuyo. Un aplauso. Vamos a ver al final
donde está la flecha, nos vamos a ubicar en un periodo y nos vamos a ubicar también en un piso que es el Maastrichtiano, que es justamente antes de la extinción de los dinosaurios, porque ese es el referente más fácil para todos, ¿cierto? Que nosotros sabemos que los dinosaurios existieron, que eso fue un hecho y que eso ocurrió más o menos a 65, 66 millones de años. Entonces, para que entendamos un poquito, para que entremos en los paleozuelos. ¿Qué es un paleozuelo? Paleo es antiguo, y bueno, y el suelo ya es lo que acabamos de ver desde el punto de vista de la ciencia del suelo. Entonces, la suma de esos dos es lo que nos va a dar origen a una ciencia que se llama la paleopedología, que es decir, el estudio de los suelos antiguos. Aquí les voy a mostrar una imagen que es lo que normalmente en un registro sedimentario o cuando las personas no saben muy bien o los geólogos no tenemos mucha idea de paleozuelos, pensaríamos que es una secuencia sedimentaria y podemos ver esa distribución muy continua en el espacio y también en el tiempo. ¿Por qué son importantes? Porque resulta que en las secuencias terrestres los paleozuelos va a ser el material que va a tener el registro temporal más continuo, que es equivalente a lo que nosotros hablamos en las secuencias marinas. Resulta que en el trópico nosotros no tenemos mucho referente de eso. Y como yo les estaba diciendo, esto va a ser importante para después hacer las interpretaciones climáticas. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de una fotografía muy bella de lo que son los paleozuelos en el desierto de la Tatacoa, que tienen un potencial inmenso pero que todavía no han sido muy estudiados. Para estudiar esto, ¿qué es lo que necesitamos? Para poder entender la paleopedología, entonces, si ella es el producto de todos esos factores de formación, necesitamos saber un poquito de clima, de geología, de geomorfología, y de muchas ciencias. Y ahora vamos a entrar a hablar un poquito de la historia, cómo se da esa secuencia y cómo se llegan a estas ciencias. Entonces yo les voy a contar aquí cómo es el proceso del tiempo geológico y después cómo se llega a entender qué es la pedología y la paleopedología. Resulta que en 1700 aparece uno de los principales geólogos que es de los padres de la geología, que se llama Hutton, y él era un agricultor escocés que en su contexto, obviamente, cuando ellos hablaban del tiempo, su referente era la Biblia. Entonces, como su referente era la Biblia, ellos sabían que había un tiempo inicial que marcaba la Biblia y había un tiempo final que también estaba marcado por la Biblia. En ese lapso de tiempo, ellos necesitaban explicar qué era lo que ocurría en los procesos y en el tiempo, qué ocurría en el relieve, qué ocurría en los ríos, qué era lo que ocurría en todos esos procesos geológicos y en esos procesos exógenos. Resulta que también, como todas las ideas en la ciencia, todo está enmarcado como por un contexto cultural, social, político, y las ideas preconcebidas pues de otros pensadores previos. En este caso, Hutton tenía una idea que venía desde Aristóteles, que hablaba de las causas últimas. Las causas últimas simplemente hacía referencia a que todo lo que nosotros teníamos en la naturaleza tenía como finalidad hacerle útil al hombre de una u otra manera. Voy a tomar un poquito de cerveza. Entonces, en este contexto, él pensaba, como él era un agricultor, él tenía la idea que al labrar la tierra, todo lo que provenía del suelo era porque era el producto para el sustento del hombre. Entonces, él teniendo esa idea y teniendo como todas las ideas previas de Aristóteles, él empezó a desarrollar algo. Cuando él se mete como todo en el rollo científico, él empieza a desarrollar una idea de los ciclos. En esa época se pensaba que en un principio, cuando se había creado la Tierra, todo se había formado de un momento a otro, todas las montañas, todo el relieve, todo estaba ya formado y preconcebido, y que lo que pasaba en el tiempo era que eso tendía a desgastarse, que eran los procesos exógenos los que tendían a destruir el relieve. Pero él decía, realmente, si Dios creó como una cosa tan perfecta, tiene que haber una manera que eso se repare, y que tiene que haber algo que, si eso se está desgastando, tiene que haber algo que constantemente lo esté reponiendo. Entonces,
empieza a buscar argumentos para poder, pues, para poder solidificar esa hipótesis que él tenía. Ahí es cuando se da como la primera discusión en los geólogos que hablan de los plutonistas y los neptunistas, y él trataba de buscar mediante las rocas el granito y el basalto y decir, no, es que efectivamente hay unas rocas que vienen del interior de la Tierra y que esas son las que me están ayudando a construir el relieve y que eso es lo que me va a dar como la materia prima para que después se desgaste. Mientras que los neptunistas lo que tenían era una discusión y pensaban que todo veniera de procesos sedimentarios y tendía a desgastarse completamente. Esta idea de los ciclos va a ser muy importante porque después es lo que le va a dar una idea previa a Lyell, que es el padre, digamos que es el otro padre de la geología, que posteriormente es el que también le va a dar sus ideas y casi que sus prejuicios a Darwin para que desarrolle la teoría evolutiva. Resulta que después de Hutton aparece otro personaje muy importante que va a ser Cuvier, y es el que se denomina el padre de la paleontología. Cuvier va a tener un papel muy importante, aunque él no va a trascender tanto en la historia como trasciende Darwin, porque él cometió un pequeño pecado, y después le va a contar cuál es. Pero ¿cuál fue el aporte de él? Él era un estudioso y muy juicioso de todos los fósiles que habían encontrado hasta ese momento en la Tierra. Entonces él lo que hacía era como una anatomía comparada, y él tenía un registro muy juicioso y tenía como todo el estudio y la reconstrucción de esos fósiles. Cuvier se basaba principalmente como en sus datos empíricos, y él basaba todas sus teorías en decir como no inferir nada, como que todo venga precisamente de lo que era observable. Entonces, ¿a qué llegó él? Él llegó a decir, y esto va a ser muy importante para nosotros, para los geólogos en la estratigrafía, ¿qué es lo que dice él? Él dice, yo encuentro unos fósiles en este tipo de roca, pero estos fósiles no los encuentro en la roca que sigue. Como ven usted, ay, ¿qué dice? A ver, acá. Él dice, yo encuentro unos tipos de fósiles que los voy a encontrar en la roca que está abajo, pero ese tipo de fósiles no los voy a encontrar en la roca que sigue. Entonces, él empieza a plantear lo de las extinciones masivas. Lo que pasa es que él también se limita a un tiempo que está en una escala de 10 a la 3, es decir, en miles de años. Porque ustedes saben que el tiempo bíblico está en una escala de miles de años. Entonces, él dice, sí, hay unas cosas que son más antiguas que otras y lo podemos correlacionar en diferentes lugares, pero él no le da como la dimensión que realmente eso tiene en el tiempo. Entonces, digamos que el pecado de él también fue tratar de buscar argumentos bíblicos para él decir que lo que pasaba era que todo se extinguía y volvía y surgían otras especies, se extinguían, que es lo que nosotros vamos a llamar como el catastrofismo, que ustedes alguna vez habrán escuchado, y que se vuelve una discusión geológica con lo que posteriormente va a plantear Lyell, que es gradualismo. Bueno, sin embargo, él hace un aporte muy importante acá, que es efectivamente, o sea, no es lo uno ni lo otro, son ambas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la gran extinción de los dinosaurios fue efectivamente por una gran catástrofe. Después viene Lyell, que es el que nosotros hablamos, que es el padre de la geología, y él dice, resulta que él se pone a observar los procesos actuales, y él dice, si miramos un río ahora y miramos cómo es la sedimentación de los ríos ahora y después vemos las rocas, nosotros podemos pensar que lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado desde que eso está en la llanura de inundación de un río hasta que está en la secuencia de las rocas, no puede estar en una escala de miles de años. Eso necesita millones de años para poder formarse. Entonces él empieza, sin él saber, todo esto es empírico, porque todavía no se sabe exactamente cuál es la edad. Eso solamente se viene a descubrir después cuando conocemos la radioactividad. Entonces, él dice, no, el tiempo que realmente nosotros necesitamos para formar esto es de millones de años. Sin embargo, él tiene también un problemita, y es que como él va en contra de estas cosas catastróficas, él piensa que todos los cambios realmente son graduales y acumulativos en el tiempo. Entonces, para él es muy difícil
haya extinciones masivas. Entonces, la caricatura que aparece ahí es una caricatura muy famosa de la época de él, porque como él piensa en esos cambios graduales, es como si los dinosaurios volvieran a resurgir en algún momento de la historia geológica, porque él retoma lo de Hutton de los siglos, de los ciclos, pero al mismo tiempo él también piensa en una cosa supremamente gradual. Cuando aparece Darwin, simultáneamente a Darwin hay otros científicos que realmente también están desarrollando como la misma, como las mismas teorías evolutivas. Sin embargo, Darwin tiene una ventaja, que precisamente su mentor es Lyell. Y Lyell le dice, vea, es que esos procesos que usted ve en las rocas, cuando él desarrolla pues como los cambios que ocurren en el tiempo, necesitan de un tiempo de millones de años, que es lo que le ayuda precisamente a Darwin a desarrollar esa teoría evolutiva. Y además le dice, pues le mete también la idea de que todo es muy gradual en el tiempo. Entonces, cuando ya entramos a Darwin, porque va a ser Darwin, yo no voy a entrar a hablar de la parte biológica, pero sí me voy a enfocar un poquito cuál es el aporte que él hace a la ciencia del suelo, porque Darwin es el que se considera como el primer, como el primero que le da como el primer pedólogo que existe en la historia. Entonces Darwin, el gran aporte de Darwin, aparte de la teoría evolutiva y del mecanismo que está involucrado en ella, que es la selección natural, Darwin, y esa es la pregunta que yo les pongo a ustedes, sigue siendo un personaje central porque es el que nos ayuda a pensar los procesos históricos. Es porque él establece unos principios para el razonamiento de las ciencias que construyen la historia. Es decir, como Darwin era muy buen observador y nosotros, y él tiene una buena colección de datos, ¿qué es lo que él plantea? Él dice, vea, nosotros vemos unos objetos ahora, nosotros vemos unos fósiles, vemos unas rocas, pero como no podemos ver los procesos que allí ocurren, no tenemos ni idea, no podemos reconstruirlos. A diferencia de Cuvier, porque Cuvier se basaba mucho en las, como en los datos, y era como en los datos y en las observaciones, él trataba de ser muy objetivo con eso. Él decía, yo no voy a inferir nada que no sea observable. A diferencia de él, Darwin dice, hay una manera en que nosotros realmente podemos inferir de los procesos que están ocurriendo. Y Darwin se vuelve un poquito como, mejor dicho, eso le ayuda a él a pensar, y en todos sus escritos, él a pensar y a describir todos los procesos que van ocurriendo de forma paulatina en el tiempo. Eso va a tener muchas escalas. Darwin, y este es el trabajo en el que yo me voy a centrar, el último trabajo que él escribe es un tratado sobre las lombrices. En ese tratado sobre las lombrices, él describe en una escala, que es una escala humana, para demostrar esos procesos graduales en el tiempo. Entonces, él describe cómo las lombrices, a través de su proceso de digestión, hacen que una roca se convierta en lo que él va a llamar un mantillo vegetal. Ese mantillo vegetal es lo que nosotros llamamos ahora el horizonte A de un suelo. Entonces, digamos que Darwin en un principio es el que plantea eso. Bueno, aquí son unos ejemplos de los libros de él con las observaciones. Él hace cálculos de cuántas lombrices se necesitan en su propio jardín, llega y mide cuánto se entierra una roca, rocas que en un principio estaban en su jardín y que ya después de 20 años él las ve tapadas. Entonces eso es como lo que ustedes pueden ver acá. Eso, todo eso es para demostrar los cambios graduales que ocurren en el tiempo. Bueno, ahora ya sí vamos a entrar en la ciencia del suelo. Otro geólogo, porque es que hasta este momento digamos que todos los llamamos naturalistas, y yo estoy siguiendo la línea de los naturalistas que se convierten en geólogos. Resulta que ya a finales de 1800 llega un ruso, y este ruso está muy interesado en hacer cartografía, mirar la geografía, y relaciona mucho las cosas que él ve en el paisaje. Entonces él dice, lo que nosotros vemos realmente cuando se altera una roca es un suelo. Él lo define el suelo como un cuerpo natural, como un sistema en sí mismo, y él dice, ese suelo no solamente va a ser el resultado de unos microorganismos,
microorganismos o unos organismos actuando en él, en un tipo de roca en específico, sino que también va a estar determinado por un clima, por un tipo de relieve y obviamente eso va a tener un desarrollo en el tiempo. Entonces él es el que desarrolla el primer modelo conceptual que yo les expliqué al principio de los 5 factores de formación. Y después les voy a mencionar al que oficialmente es el padre de la pedología o de la ciencia del suelo, que es Hans Jenny, que es un suizo, y él coge ese modelo conceptual y lo vuelve matemático. Jonathan. De hecho, por ejemplo, yo, a mí me gusta, porque para poder estudiar esto uno tiene que ser un poquito de aquí, un poquito de allá, y finalmente eso es también lo que le ayuda a uno tener una visión más general y más global de las cosas. La geología realmente se va a enfocar, pues ya la geología ahora, digamos que está más diferenciada, se va a enfocar en los procesos que están relacionados a toda la geósfera, que eso es decir muchas cosas, a todo lo que ocurre en la Tierra, porque también va a involucrar los procesos al interior de la Tierra y al exterior de la Tierra. La pedología, digamos que es más específica y va a estudiar más el suelo. El suelo, todos los procesos que ahí ocurren y todas las propiedades que él tiene, pero realmente esos límites vienen siendo también muy difusos. Esos límites terminan siendo muy difusos. Bueno, para mostrarles un ejemplo, entonces, de cómo una roca se convierte en un suelo. Ustedes conocen un granito, pues un granito es muy común, ¿cierto? Lo ven hasta en los pisos de muchos edificios, este es un granito. Mediante un proceso que se llama meteorización, que es la alteración de la roca, yo voy a obtener algo como esto, que ustedes también estarán muy familiarizados con eso. Y después, cuando tengo procesos pedogenéticos, voy a obtener esto, que es lo que yo les decía, que esto sí lo deben tener, pues que sí debe ser muy familiar para ustedes, cuando uno viaja en una carretera, que ve mucho esto, y que uno dice que es un suelo lo que no es roca, ¿sí o no? O sea, que es un suelo, es esto que no es esto. Bueno. Aquí voy a retomar lo de los factores de formación, ahora sí. Entonces, eso es como la definición de lo que es el perfil del suelo. Aquí están los horizontes pedogenéticos que vienen siendo como parte de las propiedades del suelo. Esto se representa en algo que se llama la unidad, que se llama pedón, tiene unos nombres muy particulares, y esto es la distribución areal, porque estos suelos son cartografiables. Y es precisamente lo que hace Dokuchaev, que yo no les dije el nombre, que es el ruso, que él lo que hace es cartografiar todos los diferentes suelos, los diferentes tipos de suelo. Y aquí volvemos a retomar esto, los factores de formación que me determinan unos procesos y unas propiedades, que es finalmente lo que el pedólogo describe. Aquí es para mostrarles un ejemplo de qué es lo que ocurre cuando se forma un perfil del suelo. Yo tengo inicialmente una roca, esta roca, al ser poblada por una hojarasca o determinado tipo de material ahí que todavía no está humificado, me va a generar una meteorización, que es lo que vamos a llamar el horizonte C, y después los procesos que allí ocurren, que son los procesos pedogenéticos, me generan ya lo que nosotros más intuitivamente conocemos como el suelo, que es lo que Darwin hablaba de mantillo vegetal, que es lo que pensamos en las lombrices, esto sería el horizonte A. Para nosotros es como lo más familiar cuando uno piensa, cuando uno asocia con un suelo. Y ya después vienen una cantidad de procesos hasta que finalmente yo tengo un montón de horizontes. Entonces, si esto va en el tiempo, quiere decir que a mayor cantidad de procesos que ocurran en el tiempo, mayor evolucionado es ese tipo de suelo. Bueno, y aquí simplemente para mostrarles qué es lo que ocurre in situ. Yo tengo,
Pues, y para que vean como la lógica, que es muy diferente a la lógica que uno tendría en una roca sedimentaria. ¿Cuál vendría siendo el 1? Que es la roca. Yo vengo y viene lo que tiene materia orgánica no humificada, vendría siendo el 2. Después viene el horizonte C, que sería el 3. El horizonte A, que es el que llamaba Darwin el mantillo vegetal, el 4. Y bueno, ya después los procesos que ocurren al interior, que siguen 5, 6, 7, 8 y la cantidad que sea. Ahora, lo que Jonathan estaba preguntando, mira, en general estas ciencias es una interacción entre todas ellas. Y digamos que cuando uno adora algo, uno se pone en el centro. Entonces, en este caso, estamos diciendo que la pedósfera, es decir, el suelo, o los que estudian la ciencia del suelo, van a decir, nosotros nos vamos a poner en la mitad y los suelos van a ser el resultado de la interacción entre la geósfera. La geósfera es lo que hay del suelo para abajo. Y la hidrósfera y la atmósfera. Bueno, y aquí les voy a contar una cosa, porque ya vamos a entrar a hablar un poquito de, ya que tenemos como toda esta teoría, como que tenemos un marco conceptual, ya podemos empezar a entender cómo podemos empezar a interpretar realmente el clima a partir de los suelos. Entonces, una cosa muy importante que les voy a mencionar así muy por encimita son las arcillas. Las arcillas, los geólogos aquí, que son el 50% de la audiencia, saben que son minerales secundarios que se forman de la interacción entre la atmósfera, los procesos exógenos y la geósfera. Las arcillas van a ser muy importantes en la formación del suelo, porque las arcillas nos van a hablar de las condiciones climáticas donde ellas se desarrollaron. Aquí tienen un ejemplo de cómo es la cristalografía de una arcilla. Pero para poder entender eso, la cosa se complica, y como nosotros los geólogos, los pedólogos y los que estudiamos las historias pasadas, todo lo que es paleo, tenemos que empezar a unir siempre piezas de muchos rompecabezas, de muchos al tiempo, y coger mano de todas las ciencias que podamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para que realmente las arcillas nos digan algo de las condiciones climáticas, esas arcillas tienen que ser de origen pedogenético, es decir, se tienen que formar en el perfil del suelo. Porque las arcillas también van a tener otros dos orígenes. Uno, pueden ser transportadas, y ustedes lo saben, porque si ustedes van, por ejemplo, a un lago o algo, ustedes ven puro material arcilloso ahí, arcillas transportadas que se forman en los procesos de sedimentación, o las arcillas también se pueden formar por unos procesos de enterramiento que los geólogos llamamos diagénesis. Bueno, entonces ahora les voy a empezar a hablar como de los estudios caso y de cómo se aplica eso. Resulta que a uno las pasiones les hacen, pues, lo llevan a lugares muy raros. Yo terminé estudiando por allá en el Ártico dos formaciones. Una de ellas, que se llama la formación Prince Creek, que actualmente se encuentra a 68 grados norte de latitud, y otra que se llama la formación Cowell, que se encuentra a 64 grados de latitud norte actualmente. Pues ahí tienen el mapita de Estados Unidos y donde se encuentra Alaska. Resulta que durante esa flechita que les mostré en el tiempo geológico, antes de la extinción de los dinosaurios, esta formación que ustedes ven aquí arriba se encontraba a 85 grados de latitud norte, es decir, que se encontraba casi en el polo norte. ¿Por qué es importante esa formación? Porque resulta que la formación de arriba, la que está en el norte, es la formación donde se han encontrado los mayores yacimientos fosilíferos de dinosaurios para el Ártico en el mundo. Entonces aquí, pues, podemos ver unas imágenes de las reconstrucciones, que esto, pues, también es lo que a más de uno le ha hecho estudiar geología, que es este mundo fantástico de los dinosaurios. Estas son unas ilustraciones, y yo sigo viendo el de para atrás, estas son unas ilustraciones de la fauna que había en ese momento. Esto es de la flora, de los fósiles que se han encontrado de flora. Y bueno, esto va a ser una motivación. ¿Por qué? Porque resulta que, si ustedes han visto esos programas de Discovery, o han visto Jurassic Park, o lo que sea, o cualquier cosa de dinosaurios, la pregunta siempre es,
La pregunta es, ¿cómo sobrevivían unos animales de esos a unas temperaturas que a 85 grados de latitud norte, así fuera más caliente, de todas formas era una temperatura muy fría y había un invierno? Entonces vienen las preguntas, ah, que si los dinosaurios tenían sangre caliente o sangre fría, que si los dinosaurios migraban, que si los dinosaurios hibernaban. Entonces la pregunta también siempre está, ¿cómo era el clima? Y si había un clima que era más caliente, porque yo no sé si ustedes han visto esas representaciones que muestran como un clima tropical un poco exagerado, inclusive para las latitudes altas, ustedes dicen, si efectivamente el clima era más cálido, ¿qué análogo hay actualmente que represente ese clima? O si no lo hay, porque realmente nos cuesta mucho imaginar cómo era una reconstrucción de ese tipo. Entonces, aquí es donde viene una persona que estudia una cosa microscópica, que son las arcillas, y le va a responder esa duda. Entonces vamos a empezar con la formación Canwell, que es la del centro, porque la formación Prince Creek, la formación Prince Creek es la que se ha tenido de referencia, y la formación Canwell es la que no se sabe muy bien qué era. ¿Qué es lo que se quería hacer con este estudio? Como ellos estaban separados 20 grados de latitud, se quería hacer como una correlación y hacer como una reconstrucción dentro de esos 20 grados de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer acá? Primero, como en ambas formaciones se encontraron dinosaurios similares, hojas similares, y además de eso, encontramos una edad en el centro que nos dijo, ¡ay! Y la edad es la misma. Entonces, si tengo que la edad es la misma, la fauna y la flora es la misma, ¿qué es lo que yo pienso? Esas dos formaciones las puedo reconstruir porque las dos ocurrieron al mismo tiempo, lo que nosotros llamamos algo que es sincrónico. Entonces, aquí pues simplemente es mostrándole, esto es muy geológico, aquí ya empezamos con la parte técnica, cómo un geólogo llega, pone un esquema de cómo son las rocas, cómo es el ambiente de depositación y cómo se muestran las edades radiométricas, que afortunadamente nosotros ya podemos hacer uso de eso. Sí. ¿Ah? Bueno, sí. ¿Cuál es la diferencia de 20 grados de latitud? No, depende de 20 grados de latitud. Si no te lo encuentro. De paleo latitud. Pero 20 grados de todas maneras. ¿Sí? Es un montón. Sí. Exacto. Si uno tiene en cuenta que la Guajira estaba cerca de latitud norte y visitamos acá para Perú, los Andes, son dos ambientes completamente diferentes. Sí. Van a ser dos ambientes muy diferentes, digamos, van a ser dos ambientes muy diferentes en el clima local. Pero digamos que cuando uno hace una reconstrucción, y la pregunta muchas veces con la pregunta, cuando uno hace una reconstrucción global, eso va a ser muy importante. Y por eso es que yo les hago la pregunta al final en el paleotrópico. Porque finalmente uno lo que termina reconstruyendo son gradientes. Y ya vamos a ver al final por qué. Porque eso nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a responder ciertas preguntas. No, déjame, yo retomo esa pregunta al final, sí. Cuando, bueno. No, acá había otra en el chat. ¿Te referiste a minerales secundarios? Sí. ¿Cuáles son los primarios? Los minerales primarios son los que se forman al interior de la tierra. Entonces son los que vienen en la roca, como en el granito que vimos anteriormente. Ese granito ya viene con unos minerales que se forman en el interior. Que esos son los primarios. Los secundarios son los que se forman en la interacción entre, que ya van a depender como de las condiciones atmosféricas, del clima, son los que se forman en superficie, los óxidos de hierro, las arcillas, hidróxidos de aluminio. Bueno, ay, me estoy devolviendo. Ya, entonces aquí les voy a mostrar una cosa, esto es muy técnico. Esto finalmente lo que les voy a mostrar y voy a tratar, voy a pasar un poquito rápido por eso porque son detalles muy técnicos. Aquí simplemente es que en la secuencia de rocas, a esta edad que teníamos radiométrica, encontramos un pico. Y ese pico dijimos, ¿cómo? Pues si nosotros tenemos aquí más o menos un promedio de menos 26 y este pico es de menos 22, probablemente ese pico nos estaba diciendo algo. En este caso les voy a soplar aquí y es que ese pico se relaciona a un evento de calentamiento global que hubo antes de la extinción de los dinosaurios que se llamaba el evento Maastrichtiano Medio. Ay, bueno, ¿y cómo se lee eso? Simplemente es que, ¿sí? Espérate, es que hay un pico más abajo también. Ah, sí, hay un montón de
picos. Pues, pero que son de la misma intensidad. El último bajo el todo. Este, sí, también hay muchos picos. Lo que pasa es que me voy a enfocar es en este porque no nos da tiempo. Este es el que nos va. Dígale que después me contacte. Ah, ya. Que sí. Mejor dicho, yo ahorita le cuento porque es que nos faltan como un montón de diapositivas y bueno. Resulta que para poder leer eso hay una clave que les voy a contar. ¿Ustedes se acuerdan de la diapositiva que yo pongo tres esferas ahí y digo, ah, tengo la pedosfera en la mitad? Cuando uno va a hacer una reconstrucción climática, uno echa mano de cosas que pueden ser muy chambonas o no, dependiendo de cómo se mire. Entonces uno dice, ah, bueno, si yo voy a hacer una reconstrucción climática a nivel global, lo que yo encuentro en la atmósfera o la composición de la atmósfera, yo voy a ver un registro en el registro fósil, en la geósfera y en cosas de la hidrosfera, ¿cierto? Y en la pedósfera. Yo tengo que ver como la misma señal en varias. Entonces resulta que en este caso vamos a echar mano de una cosa que se llama la relación de carbono 13 y carbono 2, que en los diferentes periodos geológicos la composición de la atmósfera pues ha tenido valores diferentes. Entonces de ahí es donde vienen esos picos. Esos picos nos está diciendo, aquí hay una anomalía. Esto pues es como se interpreta esa anomalía. Yo no voy a entrar en detalles de esos porque son un montón de controles. Hay que demostrar que nada de esto está pasando para decir que efectivamente es una señal atmosférica. Entonces digamos que lo comprobamos. Si se comprueba, y yo sé que esto ya está muy técnico, resulta que lo que nosotros vimos en esa materia orgánica de ese suelo tiene que poder correlacionarse con los carbonatos de otro suelo y con los carbonatos de las secuencias marinas. Y entonces ahí yo ya tengo, tengo que el océano, la atmósfera y la geósfera realmente están coordinados, me están mostrando el mismo evento y es a nivel global. Bueno. ¿Qué es lo que nos está mostrando? En este caso nos está mostrando algo que se llama un efecto de invernadero que ocurrió y que se vio reflejado tanto en el océano como en las secuencias terrestres. Que durante ese tiempo lo que pasó es que se aumentó la temperatura de la Tierra entre 2 y 3 grados centígrados. Eso es una cantidad, eso es mucha cantidad. Bueno, dejemos eso por ahí en un ratico y nos vamos a ir a esta otra formación. Resulta que nosotros estamos tratando de buscar datos y armando rompecabezas de lo que hay en el centro y de lo que hay en el norte. Muchas veces no podemos aplicar los mismos métodos a ambas secuencias porque dependemos de qué es lo que hay. Entonces digamos que en la que les acabo de mostrar, yo no podía hacer uso de las arcillas. ¿Por qué? Porque ese material fue enterrado a muchas altas profundidades. Y ahí todas las arcillas se volvieron diagenéticas, o sea, todas las arcillas se alteraron. Yo ahí no podía utilizar los mismos métodos que utilizo en esta otra formación. Esta es la que tiene los grandes dinosaurios, la que ya tiene un contexto y la que les voy a explicar un poquito qué fue lo que se hizo acá. Esos son los métodos que se utilizan, que es pura geoquímica. Que finalmente lo que hace es que como son rocas, nosotros ya como parte del rompecabezas lo que hacemos es una reconstrucción de la química, de lo que hay en esas rocas. Ay, ¿me he podido con esto? Ya. Ustedes me van a creer que cuando uno mete un mineral en una maquinita de esas me sale algo como esto. Y que esto me está diciendo que ahí tengo una arcilla pura. Que yo esto es lo que leo en una arcilla pura. En este caso, nosotros encontramos en una formación que las arcillas que teníamos eran esmectíticas, monmorillonita, y que esa monmorillonita se va a formar en unas condiciones muy particulares que ya les voy a contar. Bueno, y ahora volvemos a los suelos. Entonces, para poder interpretar el clima, ustedes se acuerdan que yo les dije, para poder entender desde las arcillas el clima, yo tengo que darle un contexto, yo tengo que decir si esas arcillas se formaron en el perfil del suelo o si fueron transportadas o si esas arcillas fueron diagenéticas. Entonces yo tengo que demostrar eso y para eso me toca hacer todo el estudio paleopedológico de esa secuencia. Entonces resulta que haciendo ese estudio paleopedológico se logra demostrar que como lo que yo tengo es principalmente ceniza volcánica, yo sospecho de un tipo de suelos que se forman es de la ceniza volcánica que se llaman los andisoles. En este caso, como han pasado
69 millones de años, yo le pongo el prefijo paleo. Entonces, que yo tengo la idea de que pasa esos paleoandisoles, que eso es lo que yo tengo. Pero para eso yo tengo que decir, bueno, tengo que demostrarlo de alguna manera. Obviamente, las herramientas que utilizo son de un rompecabezas también, porque yo no puedo acercarme al registro geológico ni a las rocas de la misma manera que yo leo los registros actuales. Entonces, ¿qué hago uso ahí? Otra vez de la geoquímica, de la química que me dan las rocas. ¿Qué tengo que demostrar? Lo más importante que me ayuda en esta clasificación, y es que tengo algo que se llama baja densidad aparente, que los ingenieros saben más o menos qué es eso, que tengo retención de fósforo y que se forman unos complejos de materia orgánica con algunos metales como el hierro y el aluminio. Lo que están viendo en pantalla son los minerales típicos que se forman en este tipo de procesos. Y esto es lo que uno hace con la geoquímica. Uno llega y dice, ah, bueno, yo tengo una acumulación, una anomalía aquí de fósforo, probablemente significa eso, hago la densidad aparente y también veo una anomalía acá y veo una deficiencia en el aluminio y el hierro, que eso probablemente, y me van a creer aquí, es lo que me está ayudando a definir por qué se llaman paleoandisoles. Entonces, bueno, aquí ya le dimos contexto y dijimos, listo, definimos, con eso que ustedes ven que parece un electrocardiograma, que finalmente es la difracción de rayos X, podemos cuantificar y hacer maravillas con eso y definir. Listo, tenemos unas que son de origen detrítico. Detrítico significa esto, que han sido transportadas, que son las que vemos en esos procesos geológicos. Pero resulta que efectivamente podemos demostrar que hay una arcilla que sí se formó in situ en el suelo y que esa arcilla se llama una arcilla mezclada ilita-smectita. Entonces podemos aquí diferenciar un proceso pedogenético que se llama la ilitización pedogénica. ¿Por qué va a ser eso importante? Entonces volvemos aquí al modelito de los factores de formación y decimos, listo, yo miro unas propiedades, en este caso unas propiedades químicas. Esas propiedades me están hablando de procesos muy importantes. Hay en este caso, uno, andolización, dos, ilitización. Y eso me ayuda a pensar en ciertos factores de formación. En este caso me están diciendo, yo solamente tengo ilitización pedogénica cuando tengo un clima muy contrastante. Es decir, que un clima muy contrastante es cuando tengo un contraste muy grande entre la época de invierno y la época de verano. Y me voy para esas arcillas, y a esas arcillas que son de origen pedogenético, voy y busco unos modelos, aplico esos modelos, que esos modelos me permiten hallar precipitación medianual y temperatura medianual, y con ellos ya le doy el contexto climático. Pero para eso necesito empezar a recoger todas las piezas necesarias para yo poder tener suficiente argumentación y decir, realmente esto es lo que me va a permitir hacer una reconstrucción climática. Y de aquí viene como todo lo que yo les decía al principio de la historia. Finalmente uno termina recopilando todo, cómo evoluciona el pensamiento en la ciencia. Porque uno tiene que... Y uno finalmente termina echando mano de todas estas diferentes ciencias para poder hacer una reconstrucción de ese tipo. Entonces, al final, ¿a qué conclusiones se llegan? Resulta que para la formación Prince Creek tenemos una precipitación medianual, tomémoslo de 1.200 milímetros al año. Y para la formación Camel, que está en el centro de Alaska, va a tener una precipitación en un intervalo entre 300 y 1.000 milímetros al año, mientras que cuando tenemos lo que se llama el evento maastrichtiano mediano, miren que las condiciones van a ser muy secas, entre 82 y 216 milímetros al año. ¿Por qué va a ser importante eso? Porque finalmente, y aquí venimos a la pregunta de Pablo, uno lo que termina haciendo al final es haciendo una comparación. ¿Qué es lo que hace, y en el contexto, qué es lo que hace que el centro de Alaska sea mucho más seco que la parte norte, que está a 85 grados de latitud norte? Pues, y que además, inclusive, yo aquí no les estoy mostrando los datos de temperatura, pero la temperatura promedio anual también termina siendo más alta que el centro de Alaska, lo cual termina siendo un poco una incoherencia. O sea, ¿qué es lo que hace que haya una diferencia tan grande entre las precipitaciones y las temperaturas? Entonces ahí es cuando uno llega
es lo que ocurre realmente en un efecto de invernadero y qué es lo que está pasando, pues qué es lo que está pasando en ese momento. Entonces, hay una hipótesis. En este caso, lo que dicen es que probablemente en ese momento ya se había formado todo el relieve de la parte central de Alaska, estaba generando una barrera que no permitía que se generaran las lluvias y que todas esas masas calientes, por el efecto de, del Maastrichtiano Medio, del evento del Maastrichtiano Medio, estaba haciendo que todas esas masas calientes se fueran hacia el norte y allá fuera donde precipitar. Y eso obviamente queda como una hipótesis, que más adelante, por ejemplo, no se ha podido demostrar si efectivamente en las rocas de la Prince Creek está el evento Maastrichtiano Medio, pero digamos que ya, si tenemos una edad similar, si tenemos los mismos tipos de dinosaurios, la misma fauna y flora, es probable que si hacemos un estudio detallado y juicioso podamos encontrar también esa señal y nos ayude a seguir armando como la historia. Y bueno, eso era todo lo que tenía por hoy. Aquí pues unas pequeñas conclusiones que ya se las nombré a ustedes, como del trabajo en general, de lo importante que fue ese trabajo en general y qué es lo que ocurre con esas corrientes de agua, qué es lo que vimos en la diapositiva anterior. Y bueno, muchas gracias por su atención y nos da tiempo de preguntas, me demoré la hora. Gracias.
Claro, es que realmente cuando estamos hablando de esos factores de formación, eso es aplicado es a la ciencia del suelo actual. A la ciencia del suelo actual, lo que pasa, no les expliqué la cosa más importante, que es el principio del uniformitarismo en geología. Sí, pero no le dije el nombre. Que sí, yo sí lo mencioné, pero no dije, nosotros realmente para poder estudiar todo lo pasado nos basamos en el presente, ¿cierto? Y sí, efectivamente eso es lo que ocurre y obviamente las interpretaciones pueden ser completamente erradas, pues. Como todo en ciencia, hasta que llegue una persona, que eso es lo bonito también, que se puede replantear a sí misma constantemente, llega un mejor argumento y listo, este que estaba diciendo una cosa, ya perdió el año ahí con la hipótesis. Que hubo un derrumbe,
Betín cayó, que hubo otro derrumbe o llegó un río y depositó encima y así, no. En ese mismo tipo de material, y pensar por eso es que es tan bonita esa analogía de lo que dice Darwin y esa observación, porque está ocurriendo todo in situ. Ahí es donde están ocurriendo todos esos procesos que está generando una diferenciación, ahí formando esas capitas que se llaman horizontes pedogenéticos. ¿Pablo? Si yo bien entendí el caso particular como se hace de Alaska, ¿vos encontraste evidencia en el suelo de que la tierra se calentó? Sí. ¿Después se enfrió? ¿Y si sabes por qué se enfrió? Mira, normalmente estos cambios que están relacionados al calentamiento global, pues en este caso lo están asociando el efecto de invernadero a un cambio en la composición de la atmósfera. En muchos periodos se puede saber por qué hay ese cambio en la composición de la atmósfera y hay muchos gases que son de invernadero. En este caso nosotros estamos utilizando el CO2. En muchos casos, por ejemplo, es el metano, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se dan esas grandes erupciones o cuando también se dio la gran extinción, que hablan mucho de esos platós y que hubo muchas erupciones y que hubo mucho gas metano, que está cambiando la composición de la atmósfera. En eventos muy particulares se logra saber qué es lo que crea ese cambio. Entonces, y que genera una gran anoxia y que también genera las extinciones masivas y todo eso. En este caso en particular, es, digamos que no dura ni siquiera 1 millón de años y las causas todavía no son, pues es un evento que apenas se está identificando y que es la primera vez que se identifica, por ejemplo, para el Ártico, que se ha identificado en muy poquitos lugares, pero que todavía no se sabe exactamente cuál es el mecanismo que lleva a que haya un cambio en la composición de la atmósfera. Pero eso ocurre mucho en el tiempo. Y cuando yo le mostré, por ejemplo, en los paleozuelos de la Tatacoa, se supone que ahí tenemos el mejor registro para el Mioceno, donde hay uno de los calentamientos globales que pueden ser análogos al efecto invernadero actual, que es el óptimo climático del Mioceno medio, y muchas veces no se sabe exactamente qué es lo que conlleva a ese cambio en la composición atmosférica. Y muchas veces no solamente es el CO2, porque hay muchos gases de invernadero, lo que pasa es que en este caso ese es uno muy importante. En otros casos es el metano y bueno, ¿sí? Ya me quisiera como una notacióncita. Esos cambios de temperatura se dan muy inmediatos por los diferentes impactos de los meteoritos que se dieron en la Tierra. Eso se dieron de muchos tamaños y ha ido disminuyendo desde hace más de 2000 años. Hasta que el más grande fue hace 70 millones de años. 65. El Chicxulub, que tenía como más o menos 80 kilómetros de diámetro, y por la tierra abajo, que cayó allá en México, explotó, mejor dicho, reventó la tierra, de golpe que le dio, hizo erupciones por toda parte, y la atmósfera cambió de un momento a otro, y la tierra permaneció como 3 años oscura. Pero no existe nada. No, pero ese y eso sucedió con mucha frecuencia. Sí, pero digamos que en este caso todavía no hay algo asociado como a ese evento y tampoco de pronto extinciones en algunos organismos marinos, pero digamos que no es que se considere como de las grandes extinciones masivas. Pues para este caso, sí. ¿Más preguntas? Ahora que algunos geólogos interpretan con la geología por los dinosaurios, ¿qué es lo que te interpretó a vos? O sea, ¿dónde está tu pasión con lo que trabajas? ¿Qué es lo que te parece más? A ver, mira, cuando yo me encarreté con este tema hace aproximadamente 10 años, y me encarreté es porque a mí siempre me ha gustado, pues, como la geología histórica, porque me parece fascinante, ¿cierto? Como hacer una reconstrucción y leer las rocas y hacer una reconstrucción que podría ser casi fantasiosa de mundos antiguos, mundos pasados. Pero digamos que cuando yo empecé a estudiar los suelos y yo vi que los suelos integraban todas las ciencias naturales, yo dije,
soy de dispersa con cosas y como me gusta todo esto y me da curiosidad esto y aquello y encuentro los suelos que integran todas las ciencias naturales, yo digo, no, esto es maravilloso, aquí hay un potencial, es una ciencia nueva, pero esto me permite explorar desde la biología hasta la climatología, obviamente un poquito de cada una, pero es un mundo súper amplio. Entonces, eso fue como lo que más me encarretó, porque me parece que ahí es donde se resume todo. Bueno, vamos cerrando. Bueno. Para cerrar de nuevo, invitarlos en la semana intensiva de Lodoy, aprovechando que viene Juan David González, que está estudiando su doctorado en ciencias químicas en Sydney, y nos va a hablar mañana de su experiencia, y se llama la sesión de Urabá, Sydney, el poder de la educación. Y el día jueves viene Miguel Jaramillo Luján, que trabaja en consultoría en marketing político y gobierno, y la sesión se llama Ideas para hacer marketing político limpio. Lo último es si alguien no le llegó tarjeta y quiere aportar, está por acá. Y hoy tenemos Noche de Salsa con Heralmo y Cucharita de Papá. Disfruten la noche.